Y ya las instalaciones de la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte están listas para que este lunes 19 se deje abierta al público la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2016. Este año el evento inaugural contará con la presencia del escritor peruano Mario Vargas Llosa, quien esa noche será distinguido con el premio Pedro Enrique Sureña. El director de la feria aseguró que los visitantes podrán disfrutar de recitales, charlas, talleres literarios y exposiciones, y que con relación a posibles manifestaciones en desacuerdo con la entrega del galardón, se han tomado todas las medidas de seguridad. 215 casetas ya están disponibles para las librerías e instituciones vinculadas al libro, y que desde hoy domingo se están instalando en nuestro recinto ferial. También hablar de que la seguridad ha sido reforzada, duplicada para esta feria, que tenemos una feria especial donde la familia dominicana podrá venir a la Plaza de la Cultura y participar de este gran evento que es el principal de todos los dominicanos. Este año la Feria Internacional del Libro tendrá como misión principal resaltar la idiosincrasia de República Dominicana y tendrá una inversión de 80 millones de pesos. La misma está dedicada a la poetisa nacional Salomé Ureña y se realizará del 19 de septiembre al 2 de octubre.